how you feel. I'm just trying to keep it real. Let me love you on the inside. Love you on the inside. Tell me exactly what you mean. You mean everything to me. Let me love you on the inside. Love you on the inside. Tell me your love. Hola kimuchitas y kimuchitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les tengo pues un maquillaje utilizando la nueva colección de Colourpop, la que es de Tukan. Así que bueno, pues espero que sí les guste. No olviden que tienen código de descuento en Colourpop niñas, que es 5 Cristina para cualquier producto de su tienda. Como pueden ver, esta de aquí es la cajita niñas. Trae muy bonito por dentro la caja. Pues ahí ya ven, todo tiene dibujado Tukan. Así que bueno, pues ahí están los productos. Trae su tarjetita como siempre. La paletita es esta de aquí, niñas. Como pueden ver, está súper, súper bella. Trae, ay, a ver, casi se cae la protección como tiene. Y por dentro es, pues trae estos tonos de aquí súper bonitos, súper perrones. Este color de aquí está súper brillo. Este de aquí también. Así que bueno, vamos a hacerle unas pasaditas en los dedos con lo que se puede. ¡Wow! Vean nomás, apenas le puse el dedo encima y ya la pigmentación está maravillosa, niñas. Entonces aquí lo voy a poner. ¡Wow! Sí que sí, y eso que no me estoy esforzando en hacerlo, ¿eh? Así que bueno, no sé qué maquillaje nos vamos a hacer hoy, niñas. Voy a pensarle un poquito, ver qué tonos voy a utilizar y regreso. Ok, niñas, para el look de hoy ya pensé que nos vamos a hacer, así que voy a estar haciendo un smokey súper perrón. Entonces voy a estar cogiendo este tono azul, súper azul intenso que está en la paleta, niñas. Niñas, antes de comenzar con este look voy a estar utilizando la prebase de sombras de Yassi, niñas. Que esto nos va a ayudar a que nuestras sombras pigmenten más y también tengan mejor duración. Así que bueno, yo ya me puse, niñas, la prebase, me lo puse un poquito, por ahí se nota. Y bueno, pues este paso me lo voy a borrar. Así que bueno, entonces aquí nos vamos a empezar a difuminar lo que ha quedado, las rayas de la prebase de sombras. No olviden que tienen código de descuento también en Yassi, niñas, que es que muy chido. Ok, niñas. Entonces, voy a estar cogiendo así esta brocha de aquí. Ya sé, no está ese color, solamente que se ha quedado manchado los pelitos. Ok, entonces ahora vamos a ponernos la sombra. Como ustedes saben, las sombras de Colourpop son súper pigmentadas, así que con mucho cuidado lo van colocando, ok. Poquito a poquito. A mí me da terror. Ok, así. De a poquito, niñas. De a poquito. Nos vamos a ir poco a poco hacia arriba, ok. De esta manera. Así, difuminándolo poco a poco. Ahí como que se nos va a... lo vamos a intensificar el color poco a poco. Ok, así como pueden ver. Estas niñas pericas. Entonces hasta ahí vamos a poner el azul, vean. Ahora nos vamos a dedicar a lo que es difuminarlo para que no se mire tan marcadote. Y bueno, mientras voy haciendo esto, bueno, aquí... bueno, ya está casi difuminado, como pueden ver. Sí, me voy a hacer este ojito y regreso. Ok, niñas, bueno, ya me hice el otro pues ojito. Entonces ahora aquí nomás le estoy dando unas pasaditas. Ya que ahora nos vamos a poner lo que es la sombra de transición. De sombra de transición voy a estar utilizando este color de aquí, niñas. Ok, entonces voy a estar aquí difuminando todo lo que es el verde, ok, niñas. Poco a poco, no se aloquen y van poniendo poco a poco. Este, bueno, las sombras están perrísimas, niñas, que les digo, pigmentan muy bien. Solamente que para las que aún son principiantes, pues como las sombras pigmentan a morir, como que se hace un poco complicado difuminar si no sabes cómo hacerlo.
O sea, si aprietas demasiado la brocha se te puede marcar demasiado y luego pues no va a salir para nada, niñas, para nada. Y por más que uno lo difumine, pues no sale. Así que tengan mucho cuidado con eso y denle a la practicación solamente, pero agarren la brocha muy despacio, azul, como pueden ver aquí. Para mezclar un poco con lo que es el verde, que es un verde oscuro, la verdad. Este verde me encantó. Entonces voy a estar utilizando estos rubores líquido. Por eso es que me dejé solamente hasta la base, no me sellé con polvo, porque como esto es líquido, tengo que ponerlo con, pues, antes de sellarme con el polvo, niñas. Bueno, hay en estos tres tonos, niñas, como pueden ver. Son así, están muy bonitos, la verdad quedan súper naturales. Estos colores, yo creo que voy a utilizar este color más oscurito, el que es más fuerte. Viene selladito, niñas. Ahora tengo que quitarle esto de aquí. Niñas, el tono es algo así. ¡Ay! Ya me asusté. Ok, ese tono lo voy a estar colocando en estos dos lados. Voy a colocar bastantito porque, como ya les dije, después no voy a utilizar rubor y al sellarme con el polvo como que se va a hacer menor el tono. Entonces ahí voy a estar difuminándolo, ¿ok? Vean, y ya como que se va desapareciendo. Y aquí voy a coger un poquito. Ok, pues así, vean. Se ve un aspecto súper natural, muy muy bonito. Para quien no le gusta usar polvos y así, vean, cuando quieren salir nomás con la pura base y echarse un poco de rubor, pues esto de aquí es lo indicado, niñas. Me va a poner un poquito más porque con el polvo se me va a quitar un montón. Ok. Entonces, vean, así, niñas. Ahí ya nos va quedando perrísimo. Voy a estar utilizando este polvo de Colourpop, niñas. El translúcido sitting. No sé cómo se diga, sitting. O algo así. Ok, niñas. Bueno, entonces se lo van difuminando todo. Se van sellando todo el rostro con el polvo. Que nos quede todo selladito, súper perrón. Y listo. Entonces, ahora, niñas, vienen tres lápiz de ojo, entonces un color lechuga, amarillo y un verde súper oscuro. Entonces yo voy a estar utilizando el primero, el color medio lechuga, clarito. Entonces voy a estar enseñándoles. Este de aquí es el color verde, ¿ok? El súper oscuro. Este de aquí es el color medio. Es medio satinado en color claro, ¿ok? Un verde claro. Y por último, es un dorado y es súper brillosito. Yo voy a estar utilizando este tono de aquí, el verde clarito. Y ya me lo puse, niñas, porque pues, ya saben, me lo pongo antes. Me quedaría pues más o menos así. Quedó súper bonito. Ok, niñas, bueno, entonces la parte de aquí vamos a poner el azul que pusimos aquí primero y vamos a estar colocándolo aquí bien cerquita a lo que es el tono verde, niñas. Entonces se lo van difuminando súper bien, con una brocha pequeña así, para así no mancharnos muy abajo. Entonces súper difuminadito ahí. Y bueno, pues más o menos quedaría así nuestros ojillos. Ok, niñas, ahora voy a estar utilizando este tono de aquí como iluminador para el lagrimal. Entonces, niñas, voy a estar colocándolo justamente aquí de a poquito. Vean qué bonito pigmenta esa sombra. O sea, súper perrona. Vean nomás, quedó, o sea, perfecto con el look que nos hicimos. Ok, niñas, bueno, me voy a estar utilizando el iluminador de la paletita Kawaii. Entonces voy a dejar el link directo en la cajita de información. Voy a estar utilizando el tono, a ver qué tono, a ver qué tono. Este tono de aquí, niñas. Ya me hice el contorno, por si alguien se pregunta si ya me lo hice, niñas. Entonces aquí voy a estar colocando el color del iluminador. Poquito a poquito. Bueno. Así, niñas.
Entonces nos ponemos un poquito por aquí, otro poquito por aquí. Y voy a estar colocando un poquito en lo que es la nariz. Así. Ok. Así, niñas. Listo, listo. Y ahí ya quedamos. Voy a estar colocando nomás un poquitín en lo que es el hueso de la ceja, niñas. Un poquito de iluminador. Ok, niñas, ya me delineé los labios, me puse las pestañas de Beauty Kimochi, las Shibuya, que quedan con todo, la verdad, y queda súper bonito con este look. Vinieron tres labiales, tres gloss, y bueno, son estos tonos, un rojo, un naranja y un color más bajito. Entonces yo creo que voy a utilizar este, ahorita les voy a poner las muestras en mi mano de qué tonos son estos. Ok, niñas, el primero es como, pues un rojito, como les dije, es un gloss rojo. Ahí pueden ver, como que no sale bien. No son tan como que digamos, ay no, es súper rojo. Está súper bajito. Siguiente es el tono medio naranja. Ok, medio no, es naranja. Como pueden ver, es ese tono naranja. Y por último es el más clarito, que tiene un tono así como, tiene bastante brillito. Vean, es ese tono, súper bajito. Yo estaré utilizando este gloss de aquí, niñas, el que es el bajito, porque como tenemos un maquillaje súper, es un smokey súper dramático, y bueno, pues yo creo que si me pongo un gloss rojo como que no va a dar muy, bueno, sí va a dar, pero no se va a ver muy, bueno, se va a ver bonito, pero no muy elegante, así que voy a utilizar este tono. Y bueno, entonces vamos a estar colocándolo. Yo creo que con este color sí queda, o sea, bonito, usable. Si nos ponemos el rojo como que se va a ver súper fuerte, vamos a parecer unas pirujas y no. Y pues no, ¿verdad? No queremos vernos así. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, este aquí es el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado tanto como a mí. Me fascinó los productos, están súper bonitos. Los colores me encantaron, más la sombra satinada, esa que pusimos en el lagrimal, que le da como que vida a este look. Y bueno, pues me encantó. Ya saben que si ustedes quieren algún producto de Colourpop, les estaré dejando en la cajita de información el indirecto y también más el código de descuento para cualquier producto de su tienda. Así que bueno, si les gustó este maquillaje, regálenme sus deditos arriba, compartan este video si es que les gustó, de esa manera me apoyarían un montón, niñas. Así que bueno, si son nuevas les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan el próximo videito. Así que bueno, niñas, cuídense mucho, gracias por verme hasta este punto y conmigo ya nos vemos hasta mañana.